Ahí se lo voy a mandar a pagar, oye. Querido marido mío, que eres el viejo, lo que pasa es que es el más bonito que estoy acá. Josefina, mira, ya voy a comprarle el fustacado en centro, el color rojo, mira qué lindo me lo vendió. Me va a pagar bien hasta para los males, que hay que poder poner un animal en contra. Dale, ya está. ¿Qué tal, mamadita linda? ¿Cómo estás, que aquí recibiendo los tensivales de aquí desde el puesto que tenemos en el mercado, mamadita cola? Hemos puesto este puesto especial con la Josefina porque es ella que este. Aquí vendemos los otros, todo tipo de hierba, para cualquier mal que usted padezca, si le ha picado la víbora castellana, si le ha picado cuesta, no deje que sale del baño de hoyo, si le ha picado cantilo, si ya bebe leche, que le ha agarrado la chicha cuando está andando de mamar, que todo, mamadita, aquí nosotros tenemos hierbas para curar, levántate de ahí, no seas huevona, vos, hombre. Ay, mira, vos, que me harté un té de lechuga, vos. ¿Un qué? Un té de lechuga, me harté. ¿Y para qué, vos? Porque no podía conciliar el sueño, vos, por estar pensando babosadas, te está que mira. Toda zombie, he pasado toda la mañana, no me logro. ¿Y vos qué volver en sí, ¿y qué vas a poder conciliar en sueño vos? Y toda la mañana, mira, la pasa torciendo el sereno y no duerme, pues, ¿y qué va a ver? No, hombre. No es por eso, ¿cómo no? Todo el día pasas ensabanada no, con el hombre. No, no, mentira. ¿Cómo no, hombre? Mira. Que nosotros aquí, mamadita, lo queremos imitar para que vengan aquí. Que usted en el mercado encuentra de todo, mamadita. Más barato, aseado. Que no tema, mire. Ahí hay unas viejas del escalón que dicen, ay, no, que yo no voy al mercado porque me pueden huedear. No, mamadita. Más le va a huedear su marido, mire, hasta el sapo. Si aquí que le van a huedear, hija. Huedearle en todas partes, mamadita. Aquí se hace su joya, venga sin nada y venga a comprar, mamadita. No, no quiero. Pepitoria, pepitoria, vos. Ah, dame, pues, que aquí le vendemos de todo. Mire, mamadita, que aquí le vamos a mostrar los productos que tenemos para que usted sepa, va. Esta babosa es sobrina mía, va. O lo que es un poco surumba, va, porque ella que dicen que la jugó el cadejo, ella que cuando yo baila Iguamonte, ella que fuera que un poco viral a ella, va, pero ella que es sobrina mía, va. Ella que aquí le tenemos, mire, mamadita, semilla de girasol, por si usted tiene loras en la casa y ya no tiene que hartarle, puede dar a su marido también, no hay problema. Tenemos al piste vitaminado también, le tenemos culantro, que es ella que no es el fundillo, imagino que es culantro. Ese se ocupa para la comida. Mira, aquí vinieron a comprar de ese culantro, fíjate. ¿A quién vos? Sí, yo vi a alguien. ¿Quién? De la Asamblea Legislativa, vos. Ay, don Rubén Zamora, y me dijo que iba a venir y se le iba a tener la y no lo dice. Me dijo, mira, José, estoy dando una flatulencia, me dijo que lo case, mira, como en la noche pasa con el ventilador soplándome, agarra los gases la gente, sí. Entonces vendía bien inflamado, entonces le zampé de ese. Y es que don Rubén fue marido mío, va, cuando estaba hipotillo, él ni emplumado estaba, entonces ella que lo que pasa que él siempre habla, él por eso habla un poco así, porque ella que él duerme con la jeta abierta, va, entonces ella que yo le digo, mira, Rubén, si dormí con la boca abierta, te mete el aire y andas pedorro toda la noche. Entonces, por eso que ella que hay que tener. Sí, va. Ella que aquí, mamadita, le vendemos también estos chuches. Mire, este es para evitar el mal, mamadita. Cuando usted es coyunturada, o sea, que no le pegan los hipotillos, se pone esto aquí en el ombligo pegado con un espadarrapo y esto le evita el mal, va. O sea, que va a puede salir. ¿Va? Sí, le detiene, le va a salir cargada la hipotilla. Aquí, mamadita, viene gente reconocida. Mire, don Héctor Silva viene cada rato porque ella que él parece que él estuvo, ¿cómo se llama? Fue operado de fundillo leporino, va, porque ella que lo tenía así torcido. Entonces, ella que aquí, mire, los otros le vendimos de esto que es. Mire, te de jazmín, mamadita. Esto sirve para adelgazar el fundamento. Ella, cuando el fundillo usted lo tiene muy grueso, entonces ella que por que se deja el fundillo leporino, pero con esto mira. Sirve para adelgazarle el intestino, mamadita. Y aquella vez vino don Chafik también y le dimos que de riubarbo, ¿ah? Sí, don Chafik. Demasiado se acalora, vos, y se enoja, ¿va? Sí, don Tony Saca, mire, don Tony Saca ha venido varias veces porque ella que él me dice, mira, ten, si yo padezco de pierna torcida. O sea, que él, cuando anda con mucho estrés, se le engatusa, se le engarrota la pata así, se le hace así, vale, quedan los dedos así tiesos, como mire. Con jocote, ¿ves? Como con jocote de corona. Entonces yo le dije, mira, que aquí, don Tony, usted lo que tiene que tomar es linaza molida, porque esto y le va a ayudar a evacuar y entonces ella que le va a sacar toda la mala sangre, le va a expulsar todo lo malo, entonces ella que, usted ya sabe, mamadita, aquí también le vendemos comida, no vaya a caer, le vendimos sopa de pollo, mamadita, consomé de pollo, mira. Sopa de patas, ahí las han pedido las patas. No se azúcar, ¿y por qué está zampando las patas? Porque así me dijeron, meta las patas adentro de la olla, dijo. Sí, y déjela reposar unas 3 horas, así es que ahí estuve en la olla con las patas para adentro, pues antes de ponerla a cocer. Sí, no, estúpida Josefina, y te dicen sopa de culantro, vas a zampar el culantro en una olla para que te disuelva. No vea. No seas bruta, hombre, si así se le llama, pero porque es pata de vaca, ni mala. Ay, qué son brujas. Sí, bruja tu nana, maje. Bueno, que aquí yo estoy con todas mis comadres aquí en el mercado, va, que le hemos preparado un shock que le vamos a hacer ahora porque ya fue el día del niño unos pocos días, así que le voy a lanzar aquí en el mero centro de San Salvador, mamita, que vámonos para allá, Josefina, ya va a ver lo que le vamos a bailar, apúrate, apúrate. Cuida bien, animala.
me porta un plero, ¿qué más me da? Si yo soy agraciada, yo soy así y estoy bien panzona. Este es mi marido y quiere adoptarme y siempre me anda siguiendo y yo no lo quiero dar. ¿Qué más me da? Si yo te doy un beso y vos después me das. Y así, y así seguiré. La tensa yo paré, ay, 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 ay. ¿A quién le importa si yo te beso? ¿A quién importa que te admiramos? Yo soy así, y así seguiré. Tu mujer yo seré. Me dan el guaguazo, las callo a ti, yo seguiré, y a este pelo me contraté. ¿A quién le importa si yo me muero? ¿A quién le importa si yo soy bella? Yo soy así, y así seguiré. La tensa yo para, ay, 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 ¿a quién le importa si yo te dejo? ¿A quién le importa si eres mi mamá? Yo soy así y así seguiré. La tensa yo para. Y así seguirá la